¿Cómo está la gente de O'Higgins de Rancagua? Semana llena de novedades respecto a lo que es la institución que hoy dirige Dalcio De Vanoli. Habló el lunes Marcelo Larrondo, el martes fue el turno de Ramón Fernández, el miércoles empezó a aparecer el nombre de El Colo Romero y hoy fue el turno del técnico Dalcio De Vanoli. Una semana bastante cargada de noticias que la vamos a conversar con Daniel Gajardo, Andrés Sepúlveda y Lucas Torres. Tenemos de todo para conversar. Y lo primero, muchachos, es que los quiero saludar a cada uno de ustedes y que me empiecen a dar su impresión de acuerdo a cómo se ha movido el mercado de O'Higgins de Rancagua. Un mercado sorpresivo desde lo que conversamos en alguno de los otros programas, pero que hoy día ya tiene un jugador amarrado y otro prácticamente también sellado ahí con el caso del uruguayo Santiago Colo Romero. Daniel Gajardo, tienes la palabra. Hola Alex, hola Andrés, hola Lucas, buenas tardes. Sí, ha sido uno de los pocos cuadros que ya amarra dos contrataciones. Digamos que Santiago Romero va a llegar el sábado al Monasterio Celeste y bueno, ya está entrenando el delantero que tanto esperaba O'Higgins como Larrondo. Creo que O'Higgins ahora va a esperar un poco a ver cómo va todas las contrataciones del fútbol nacional y por qué no apostar a un defensa o un mediocampista para reafirmar esas zonas. Lucas, un delantero y un volante para darle equilibrio, de las mismas palabras que hoy día esgrimió el técnico Dalcio De Vanoli. ¿Qué te parecen a ti estas dos contrataciones? ¿Estaban dentro del escenario que debía reforzar el plantel el DT argentino recién llegado? Sí, yo creo que un poco nadie se lo esperaba hace dos o tres semanas. Nombres que quizás nunca hubiéramos pensado en el mercado de Higgins, con los últimos fichajes que se venían dando. Es un jugador de renombre, un jugador también de selección, si es que cuenta con los minutos y la salud lo acompaña. Es un muy buen refuerzo para Higgins, vamos a ver si se inclina más por jugar con tres delanteros. Me parece que va a mutar un poco a jugar con dos arriba, ahí va a estar la pelea entre Gotti y el Pájaro. Y el Colo, que es un muy buen elemento en el mediocampo, juega mucho, le da mucho toque al mediocampo. En la mayoría de los equipos que ha estado, sonó hace un par de mercados en la capital y ninguno fue capaz de traerlo. Así que me parece un buen nombre y buenos fichajes para O'Higgins. Creo que falta también un refuerzo en defensa. Vamos a ver a quién puede traer. ¿Compartes tú la opinión ahí de Daniel y Lucas, Andrés? Sí, en parte creo que sí. Creo que hoy O'Higgins no se podría decir que rompió el chanchito por el momento, pero sí que incrementó la potencial de lo que puede hacer este equipo de Dalcio De Vanoli. Creo que son dos jugadores como Larrondo y también como Romero. Jugadores que calado se podría decir, no sé si calado en el fútbol chileno, pero sí calado a nivel internacional, con grande pasado y también muy buena expectativa de parte del Uruguay, un jugador que Nacional la rompió toda, se podría decir, 7-8 veces campeón con el conjunto uruguayo. Entonces la verdad que viene, lo más probable es que si logras un rendimiento tendría que ser un aporte 100%. Sí, uno, el ejercicio periodístico tiene que escuchar y habló el ex técnico hoy día, o sea, hace unos días habló el ex técnico de Santiago Colo Romero y las propias palabras del mismo Marcelo Larrondo. Son jugadores que tienen un perfil de líderes y nosotros en otras ediciones de Capo en Casa lo conversamos, que a este equipo le hacían falta jugadores que tuvieran ese liderazgo y que lo asumieran. Me parece que es una buena instancia la que hizo O'Higgins en conseguir estos dos jugadores que también están probados en el fútbol chileno. Uno jugó en Iquique y el otro en La Calera recientemente. ¿Les parece que es mucha la carga en ese sentido, la mochila que van a tener estos dos jugadores de convertirse también en jugadores que sean líderes dentro de la cancha? Sí, la Ronda tiene esta misión de sufrir todo lo que ha hecho mal Roberto Gutiérrez. Digamos que Roberto Gutiérrez no se siente bien en el equipo, no se siente cómodo en este O'Higgins, tanto con Graf y ahora con Dalcio. Pero el profesor Dalcio le va a seguir dando la confianza, porque cree que va a explotar en un momento Gutiérrez.
Ahora viene de atrás, viene Gotti, que Gotti quiere su momento, quiere su momento en O'Higgins. Y esto es cuando, Gotti tiene que salir a defender su puesto, ya que la Rondo, digamos que, aunque sin entrenamiento, la Rondo con una sola pata, como se dice, puede hacer mucho más que lo que ha hecho Gutiérrez en este momento. Lucas, ¿qué te parece a ti? Tú destacabas también un poco la trayectoria que tiene el Colo Romero, un jugador que en su momento llegó a préstamo acá el año 2003, 2013, 2014 a Iquique y vino de Nacional de Montevideo, que es un equipo que siempre está de alguna forma nutriendo a distintos equipos, no solamente de Chile, sino de otras partes del continente. No porque no los quiera de alguna forma ceder gratis, ¿no? Sino porque los va probando y los va midiendo para ver si puede sacar un mejor porcentaje ahí en sus ventas o en sus préstamos. ¿Qué me parece en cuanto a fichaje para O'Higgins? Sí, tú destacás mucho el tema del Colo Romero. Sí, es que es un jugador de los que no hay actualmente en el club, no hay un jugador con esas características. Ramón también necesitaba un buen acompañante en el medio campo y es algo que veníamos conversando. O sea, claro, está Ramón, más atrás el bloque defensivo está recién ahí acomodándose con la llegada de los juveniles y faltaba ese acompañamiento. Creo que es un muy buen elemento, como lo dije anteriormente. No se esperaba, yo al menos no me esperaba un fichaje de ese tipo. Es un jugador de renombre. Creo que le puede dar nuevos aires al equipo. Ahora, en cuanto al cargo que viene a ejercer de liderazgo dentro del club, me parece que dentro de los jugadores viene ya también en su naturaleza. No es algo que les pese, sino que al final terminan imponiéndose y de por sí el jugador líder siempre va a ser líder. André, la Rondo estuvo en La Calera hasta en la temporada 2019, tuvo hartos partidos, hizo 6 goles, participó en Copa Chile, en Campeonato Nacional, la Sudamericana, y viene de un paso medio accidentado por Tigres de Argentina, porque por el tema de la pandemia finalmente, pero un jugador que viene vigente. Hace rato que O'Higgins no traía un jugador de vigente de esas características como la Rondo, tomándole lo último que ha hecho el argentino nacionalizado chileno. Sí, pareciera que a simple vista podría ser un jugador vigente, pero la verdad las cosas que O'Higgins es un gran jugador, pero tampoco entiendo muy bien la política en este sentido de contratación. Creo yo que podría haber sido incluso un poco más efectivo haber gastado un poco de refuerzo en el tema de un puntero o de algún extremo que le dé otra variante que no tiene hoy O'Higgins. Creo que juntar 3-9 significa que lo más probable es que el Dalcio quiera cambiar su sistema táctico tal vez al 4-4-2, pero porque tener 3-9 de la categoría de los 3-9 que tienes ahora, si no se le exige que O'Higgins por lo menos marque en todos los partidos que queden de aquí a que termine el torneo, sería muy lugar, pero miserable, creo yo. Ahora teniendo estos 3 delanteros, no se le puede no exigir a O'Higgins salir de la parte baja de la tabla. O sea, son 3 goleadores. Entonces creo que O'Higgins no tenía un problema tanto de marcar. Yo creo que era un tema de funcionamiento. ¿Cuántas veces vimos a Gustavo Gotti y al mismo Roberto Gutiérrez peleando junto a los centrales y batallando en tierra de nadie? Ahora me parece también, Andrés, que con esto da un claro mensaje que al final los externos no le funcionaron y no le ve tan buenos ojos en el equipo. Por ambas bandas, al final lo que hizo Muñoz no lo convenció y así seguimos. O sea, y algo que también lo vimos hace un tiempo, no estaban rindiendo, no le dio vuelta y al final prefiere traer un centro delantero más para sumarse al ataque que buscar un refuerzo por las bandas. Sí, Daniel, tú lo adelantabas de alguna forma, O'Higgins no se ha retirado del mercado.
podría traer un tercer jugador. Y hablaba de la zona defensiva o bien de un volante. ¿Volante con qué características podría ser eso? ¿Un volante mixto, un volante de creación, un volante más de contención? ¿Por dónde iría estaría pensando Higgins en ese sentido esta tercera contratación? O sea, Romero ya es un volante mixto, es un 8, es un Navarrete que nunca apareció. Así que ese puesto ya lo tiene como contemplado. Ahora quieren alguien más que esté como acompañando a Tomás Alarcón, o también alguien que supla a alguien en la defensa. Digamos que Álvaro Acevedo puede lesionarse nuevamente. Estamos con miedo a todos los partidos de que se pueda lesionar a Albert, y puede suplir el técnico Dalcio con un puesto de defensa central. ¿Hay algún nombre ya en carpeta que maneje la dirigencia hoy día? A pesar de que podría decir que con esto ellos han cumplido más de lo que en algún momento anticiparon. Sí, hay un nombre, pero lo vamos a dar al final del programa para que la gente todavía nos acompañe y que nos dé su preferencia hasta el final de la transmisión. Ah, bueno. O sea, ya tenemos un nombre en carpeta. No, Daniel es un capo. Al final es un capo en casa, obviamente. Acá salió el nombre de Marcelo Larrondo. Atento, sí, atento. Cuidado con los tiempos, sí, porque de repente es medio complicado ponerlo. Tranquilo. No, bueno, muchachos, me parece, y para cerrar esto, me parece que es una parte importante de lo que va a ocurrir de O'Higgins en la segunda parte del año, finalmente. El segundo semestre medio extraño que vamos a tener de torneo, finalmente. Con estos dos jugadores que se van a concretar y se tienen que unir al plan. Los pongo ya en la órbita de lo que va a ser el partido del día sábado contra Huachipato, con la necesidad urgente de volver a los triunfos. O'Higgins, de los últimos 4 partidos, ha sacado solamente un punto en el debut de Dalcio Giovannoli, así que es ardua la tarea que tiene por delante este O'Higgins de Rancagua, ya pensando en lo que va a hacer frente al equipo de la Usina, y además con esta lista de lesionados que sigue sumándose. En la semana también se conoció la lesión de Roberto Gutiérrez, Daniel. Sí, bueno, Roberto Gutiérrez, bueno, todavía se evalúa, así que quieren darle hasta el final, pero Goti es el elegido para de Dalcio para este sábado frente a Huachipato. Eso ya es innegable. Ahora van a ver cómo llega Marcelo Larrondo. En este momento no ha tenido problemas en el Monasterio Celeste, así que lo más pronto posible, cuando ya, bueno, desde la otra fecha, cuando se puede incorporar a la onceana titular de O'Higgins, ya podemos contar con Larrondo y ojalá también Romero en el titular. No hay duda que van a ser dos titulares en el equipo. Sí. El sábado, ¿qué O'Higgins tiene que, de alguna forma, se puede ver, Andrés, este equipo que intentó de alguna forma pensar mucho más en su arco que en el propio, que en el del rival, como el debut que hubo con Dalcio Giovannoli, a pesar de ir ganando buena parte del partido? Thank you.
Lucas, antes del partido de O'Higgins con Huachipato, que se juega en el CAT este sábado, en el CAP este sábado a las 13 horas, hay una final del mundo también ahí que O'Higgins está involucrado, que es el partido de Iquique con Colo-Colo finalmente. Un partido que se va a jugar en Santiago y que también le puede poner presión de entrada al equipo del técnico hoy, ex campeón en su momento con Cobresal, Dalcio Ivanoli. Sí, es un partido, bueno, como hemos visto en las últimas fechas, todos los partidos al final de los equipos que han estado en el fondo de la tabla repercuten sí o sí en O'Higgins, que también ha sido intermitente en sus resultados, un triunfo, derrota, ganar por la mínima, de repente una goleada 5-0, entonces ha sido bien intermitente eso y lleva sí o sí a estar viendo al final de la fecha la tabla y la tabla acumulada al final que se ve quién desciende. Si bien queda todo un torneo en una segunda rueda, seguimos ahí pendientes de lo que pasa con los otros partidos. La tiene complicada Colo-Colo, sobre todo, que viene haciendo un muy mal desempeño. Si bien llega Gustavo Quintero, se encuentra con casi un hospital, como lo tuvo Higgins en su momento. Las casas de apuestas, por si le interesa a Daniel, me imagino que se inclinarán más hacia el cuadro nortino. Y Colo-Colo al parecer no se le ve la vuelta. Iquique sí ha tenido mejores partidos, mejores resultados. También se ve un sistema de juego ahí bastante interesante. Yo apostaría en lo personal a un triunfo celeste, que también ayudaría un poco a Higgins siempre y cuando también gane, a que se despegaría un poquito más y podría sumar de tres y despegarse un poco más de la tabla, del final de la tabla. Quería comentar algo. Quitámoslo. Perdón. Dale nomás, Andrés. Sí, lo que pasa es que quería comentar algo, lo que pasa es que quiero pedirle perdón a la gente. Lo que dije fue que O'Higgins necesita ir a buscar el triunfo. Lo que pasa es que justo en ese lapsus tenía el micrófono apagado, entonces la gente no escuchó lo que quise decir sobre el tema de O'Higgins Huachipato, pero están preguntando. Mensajes posibles. Entonces, lo que dije es que O'Higgins de Rancagua tiene que salir a buscar estos tres puntos porque un partido. Principalmente llega un rival débil porque perdió con Fénix y tiene que jugar la Copa Sudamericana la otra semana, entonces lo más probable es que llegue un poco con un equipo alternativo. Entonces la verdad que para O'Higgins es principal traerse los tres puntos desde el CAP y también así un poco empezar a achicar diferencias con los rivales de arriba, que la verdad que ya le llevan 6 puntos de diferencia. Sí, aprovechando esa instancia, Andrés, ¿nos ayudas ahí con algunos mensajes que nos han llegado ya en esta edición de Capos en Casa este jueves 29 de octubre, en la previa de lo que es el encuentro de O'Higgins frente a Huachipato? Sí, mira, la verdad que la gente está conectada. Los principales mensajes eran por el tema del audio, se podría decir. Está todo dedicado a... Juan Abarca es uno de los primeros que... está con nosotros siempre todos los programas, así que aprovecho para mandarle igual saludo. Es uno de los fans destacados que tenemos nosotros acá en Capo en Casa, la verdad. Uno de los principales televidentes, porque ya no es auditores, creo que es televidente. Así que, por ejemplo, mira, aquí llegó un mensaje. Aquí dice Freddy: rezar a Dios que no perdamos. Eso fue el mensaje, por ejemplo, de Freddy Contreras sobre el partido de O'Higgins y Huachipato. Encomendándose a lo que sea, creo, está el hincha O'Higgins hoy en día. Sí, lo que pasa es que el cambio de técnico fue muy tardío y hoy día hay poca esperanza también en lo que puede hacer este equipo. A lo mejor van a sumar un poquito más de esperanza el día que puedan adaptarse bien las nuevas incorporaciones también. Entonces, la gente está pesimista, finalmente. Me parece que eso es un ambiente que no se puede obviar, y razones hay. Si futbolísticamente este equipo debe ser uno de los tres más bajos durante el semestre. Mira, por ejemplo, aquí Cristian Rojas dice: saludos de Antofagasta. Al ganar la UDConce, que recordemos que le ganó a la Universidad de Chile, hay menos esperanza de poder salvarse de la B. Será un sábado de miedo. Allá Cristian Rojas Medina desde Antofagasta. Habrá que verlo. Por ejemplo, Constanza Muñoz dice: con mucha fe se gana sí o sí. Aguante la celeste. Tierra Santa, de alguna forma, quiere la gente también de O'Higgins allá
haciéndole también honor un poco a ese accidente fatídico que terminó marcando la vida de los 16 hinchas que perdieron la vida, pero también de un título, finalmente el único título que ha obtenido Higgins en primera división. ¿Van a haber cambios, Daniel, de cara a este partido, o va a mantener más o menos la estructura que propuso Dalcio en su enfrentamiento contra Curicó? No, la estructura va a ser la misma frente a Huachipato, no va a cambiar ese esquema que presentó frente, bueno, en el último partido, en el Teniente, pero sí, bueno, con estas 2 semanas que tuvo para trabajar, creo que Dalcio puede dar la nota alta en Talcahuano, ya que, como decían, Huachipato no jugó un buen partido contra Fénix, perdió contra un rival uruguayo que no era tanto de temer, y ahora tiene que consolidar O'Higgins su momento para salir del fondo, ya que Colo-Colo que jugó un amistoso contra San Antonio Unido y que lo perdió contra San Antonio Unido por 2-1, así que tiene que aprovechar este mal momento del cacique para por lo menos salir un poco más airoso de este momento. Y ojo, que en el partido anterior perdió con Recoleta 1-0 y el fin de semana también terminó perdiendo. Bueno, para cerrar un poquito el capítulo del partido de Colo-Colo y Quique, juegan el día sábado también, el mismo día que jugaba O'Higgins, a las 11 de la mañana. Y ahí ya va a haber un poquito más de presión, un poquito más de tranquilidad para el hincha celeste. Pero creo que, no sé, creo que estamos... hay bastante incertidumbre, pero si no se gana, si se pierde el sábado, van a comenzar los cuestionamientos. Y ¿para qué estamos con cosas? Creo que en este momento, como también dice, por ejemplo, dice Juan Abarca, que dice que no me importa si se juega mal mientras hagan un gol más que Huachipato, y es verdad. La única opción hoy de O'Higgins. Hoy día la misión es esa, finalmente. Es hacer un gol más que el rival y sumar. No hay otra salida. La tabla de posiciones, los últimos tres, Colo-Colo, O'Higgins y La Serena, se quedaron, se podría decir, solos en una isla. Entonces, si nos suman este sábado, se vuelve muy complicado. Y les voy a decir algo, dar un dato a los hinchas que quedó pendiente en los capítulos anteriores, Alex, si me permites, es sobre qué sucede hoy en el fútbol chileno. Y hoy, O'Higgins, no, lo que está pasando hoy con las tablas de posiciones no le conviene. Porque según los artículos de la NFP y sobre los descensos, el primer descenso es el último de la tabla acumulada. El segundo es... Uno es la tabla acumulada, que es Selena. Y el segundo, el otro descenso es la tabla de este torneo. Pero en este caso, por ejemplo, Serena está último en las dos tablas. Por ende, corre la lista y corre para la tabla de promedios. Eso quiere decir que el 17 de la de promedios también desciende. Directo. Entonces, el 16 va a promoción contra... Hoy iría Udeconce, que está 16, contra Colo-Colo promoción, descendiendo... O'Higgins, por ejemplo, en esta lógica, hoy día estarían metidos en problemas. Estarían metidos en problemas porque... Udecon sería promoción, que está hoy en 16, y O'Higgins está 15 en promedio. O'Higgins ha descendido mucho la tabla de promedio también. Y recordemos que Serena, al ganar, suma más puntos en la tabla de promedio. Claro, Serena avanza mucho más rápido, divide por menos partidos. Entonces, la verdad que hoy no existe cuenta de ahorro. E incluso existe un pequeño préstamo que tendría que pedir O'Higgins, porque la verdad que hoy en día no existe ya nada. O sea, si no se gana frente a Huachipato y vuelven a ganar los de arriba, que ya ganó uno, que era la Universidad de Concepción, y una Universidad de Concepción que viene en promedio abajo tuyo. Entonces, la verdad de las cosas es que, como dicen varios de los hinchas, son los 3 puntos o nada, se podría decir. Sí, tampoco es fácil la visita el sábado. Huachipato ha jugado 8 partidos de local durante lo que va corrido del torneo, con 4 victorias, 3 empates y 1 sola derrota, derrota frente a la Universidad Católica. Entonces, independiente de cómo llegue el equipo del paraguayo Florentín a enfrentar a Católica, o sea, Católica, a O'Higgins el día sábado, al menos de local ha tenido rendimientos positivos, y es un equipo que además tiene jugadores que hoy día pasan
un mejor momento que los mismos de O'Higgins de Rancagua. Daniel, Guachipato podría presentar un equipo alternativo, se piensa, ¿no? Pensando eso, pero independiente de eso, tiene jugadores que va a tener que tener cuidado, Dalcio. Sí, el propio Simbicuevas, que estuvo, bueno, fue el canterano mejor vendido de O'Higgins en todas partes, así que, bueno, a lo que tuvo que fue vendido al Chelsea en un momento que tuvo un buen paso por otros clubes como en Holanda, y que ahora está buscando su momento, su vuelta al buen rendimiento desde Guachipato. Sí, ayer Guachipato perdió 3-1, como decía Andrés, como decía bien ahí, con una particularidad. Por ejemplo, entró en el complemento Sánchez Sotelo, que puede ser titular el día sábado. Entró Brian Parmesano también, de un volante venezolano también que puede ser titular. Parece que tiene jugadores, y eso es lo que va a tener que tener un poco cuidado. A mí parece que por ahí ya lo invito un poco a la reflexión. Una de las cosas que hoy día hace que tengamos tanta incertidumbre de acuerdo a los resultados que pueda tener O'Higgins son los rendimientos individuales. Hay pocos jugadores en O'Higgins que destacan individualmente y que ayudan en el colectivo. Pero creo que también tiene que ver un tema, como tú lo último decías, que el tema colectivo. Guachipato, por ejemplo, salió a jugarle a Fénix. Vamos a ver qué va a pasar el sábado, pero salió a jugarle a Fénix, 62% de la pelota. No logró tener eficiencia dentro del área, rematar dentro de los pórticos, la verdad. Remató 8 veces y solamente 4 fueron al arco, comparado con Fénix, que tuvo 8. Entonces, yo creo que también, más que un rendimiento, creo que el rendimiento colectivo debe subir los rendimientos individuales. Muchas veces nos guiamos de que los jugadores de repente andan mal, creo yo, que los jugadores son cuestionados, pero la verdad la cosa es que cuando un rendimiento colectivo no anda, también los jugadores no van a andar, y creo que muchas veces, por ejemplo, el caso de O'Higgins, cuando, no sé, por ejemplo, sale campeón, él era un sistema colectivo sobre el tema individual de muchos jugadores. Entonces, acá en el fútbol chileno en general se confunde eso, y para mí creo que el sistema colectivo está antes del rendimiento de los jugadores. Y el rendimiento colectivo prácticamente viene del técnico. Con Graf no lo lograron, con Dalcio veremos qué pueda pasar, pero para mí creo que es un tema colectivo más que nada. Lucas, ¿qué te parece a ti? De alguna forma, lo ha dicho Dalcio, de alguna forma no le gustó mucho el debut tampoco, y habló sí de algunos rendimientos individuales que se habían recuperado. ¿Pero qué te parece a ti de repente que los dardos en general siempre se cruzan a los técnicos y son los que terminan saliendo, con el caso que le pasó a Graf? Pero aquí irresponsables finalmente, aquí irresponsables, y jugadores que no han podido dar el ancho, y ellos lo tienen presente también. Sí, creo que también ellos lo han dado a entender de cierta forma, tratando de dar vuelta a la situación. Yo creo que muchos saben que al final los grandes responsables son ellos. Y claro, el técnico es quien da la cara, es quien prepara el partido, pero son ellos al final los que están dentro de la cancha, y de ellos depende el resultado. O sea, si andan mal, pierden; si andan bien, ganan. O si defienden mal, reciben un gol, se atacan bien y concretan, es muy probable que ganen. Entonces, al final la responsabilidad completa es de los jugadores. Claro, el responsable y el que está un poquito más arriba de ellos es el técnico, pero en la realidad ellos saben, y el jugador está claro en general, que pasa solamente por ellos el ganar o perder en una fecha. Se puede plantear bien o mal un partido, también me parece correcto, y es donde principalmente se responsabiliza a los técnicos. Graf en este caso tuvo la mala suerte de que no pudo armar un plantel como él quería, que le pasó la cuenta, pero también hubo rendimientos individuales durante toda la primera rueda que daban mucho, mucho que hablar. En ámbitos defensivos, Castro tampoco anduvo bien, Riveri Muñoz que no apareció, Ramón también que tuvo altos y bajos, y una serie de rendimientos intermitentes que al final no permite establecer un buen sistema de juego, que se
compenetre bien el equipo y al final terminó por sacar al técnico. Sí, pero también, Lucas, creo que el técnico muchas veces tiene 80% de responsabilidad en muchas cosas. Solo encargados de sacar rendimiento también a los jugadores, y eso, el jugador por sí solo no va a rendir, si acá estamos claros, acá no tenemos jugadores de lo como puede ocurrir en Europa, donde si un jugador anda mal se le puede caer toda la responsabilidad al jugador, pero acá muchas veces los técnicos no le sacan rendimiento a los jugadores, o también muchas veces los técnicos no logran, no le generan una confianza al jugador. Tampoco, ¿cuántos técnicos acá en Chile también entrenan en doble turno? O sea, ninguno, prácticamente. Sí, ahora. Entonces, también creo que hay mucha filosofía de los técnicos que no acompaña para un alto rendimiento de los jugadores. ¿Por qué creen que algunos otros equipos de fútbol chileno logran grandes rendimientos? Es porque también la filosofía del técnico viene con otra cosa, viene con otro matiz, viene con otro carácter, viene con otra planificación, viene con un staff técnico de 12, 14 personas y no 5 o 6 personas, o un staff técnico que se los ponen los mismos dirigentes muchas veces. Es que estoy de acuerdo contigo en todo, o sea, también partamos de la base de que, ahora, yo comparto contigo el tema de los entrenamientos en doble jornada, creo que es lo mínimo, pero también hace cuánto, 2, 3 fechas, jugadores, no me acuerdo el club en específico, pero se quejaban de que están jugando a las 11 de la mañana. Entonces, oye, ¿de qué estamos hablando? No podemos responsabilizar tampoco a un técnico si es que los jugadores tampoco están dispuestos a eso. O muchos que se quejaban de que hace 2 o 3 años un técnico del club X lo hacía entrenar en doble jornada y se quejaban porque era mucho. Entonces, al final, mucho de eso pasa por el deseo de los jugadores o el compromiso también de los jugadores. No estoy diciendo que los jugadores no estén comprometidos con el club, no, pero sí, no, para mí no hay un 80% de responsabilidad del técnico, ¿no? Yo creo que es al revés, pasa mucho por el tema de los jugadores. Sí, el tema es que finalmente sea el técnico, sea los jugadores, hoy día O'Higgins lo pasa mal, lo pasa muy mal, está en zona de descenso, uno de los equipos que ha tenido peor rendimiento tanto en lo colectivo como en lo individual, y que el día sábado, Daniel, probablemente va a salir con una alineación que es la similar, salvo a lo mejor lo de Gotti por Gutiérrez, con la que paró el día del debut Giovanoli. No tiene muchas armas tampoco Higgins, es como extraño estar dándole vuelta toda una semana pensando qué va a disponer, si al final siempre no tiene una profundidad de plantel importante para hacer unos cambios radicales de que esto pueda salir adelante de alguna forma con caras nuevas. Sí, O'Higgins, no, claro, como tú decías, no tiene por dónde, digamos que Navarrete iba a estar en O'Higgins, o sea, no iba a estar en O'Higgins con Roja o sin Roja, o sea, Navarrete en este momento está out del equipo debido a su, bueno, pésimo rendimiento en el último partido. Ahora, Dalcio entrenó con Esteban Moreira, este juvenil de 18 años de O'Higgins, bueno, tiene hartas posiciones, delantero, puede ser mediocampista ofensivo. En este momento en el Monasterio, bueno, en la mañana hoy día, Moreira entrenó como mediocampista ofensivo. Lo está probando. Está probando cómo puede sacarle partido a esta figura. Moreira hace un año y medio estaba jugando en la selección de Graneros. Y ahora se está ganando un puesto en el equipo Higgins. Esa es una de las grandes apuestas de Dalcho para en su proceso de Higgins. Darle el tiraje tanto a Araya como a Moreira en lo que es el primer equipo. Son los jugadores que de alguna forma vendrían a tomar la posta de Sepúlveda, de Meneses, que no han podido consagrarse en el equipo. Pero es harta responsabilidad finalmente la que está asumiendo Dalcho Giannoli con hombres que como decías tú, a lo mejor son jugadores que no tenían un pasado tan importante, que sin desmerecer lo que pueden hacer, lo ha hecho Moreira en el fútbol amateur en la asociación de Granero. Sí, correcto. ¿Qué quiere más? Bajo perfiles. Dalcio es más bajo perfil. Bueno, vimos campeonato 2015 con Cobresal. Y eso está apostando en estos Higgins para resurgirlo como el ave Fénix. Con los canteranos. Esa es una de las apuestas que quiere Dalcio
esa visión Dalcio en O'Higgins. Sigo contigo porque tú eres un hombre que conoce bastante la interna del equipo. ¿Cómo sintonizó la llegada de Dalcio Giovannoli con el plantel? El equipo lo tomó muy bien. Digamos que descomprimió el camarín. Como es lo mismo que pasó con Colo Colo, con Gualberto Jara, con Quinteros. Salvo que no ha ganado nada. Bueno, O'Higgins tampoco. Ahora es la oportunidad de O'Higgins de dar vuelta ese mal rendimiento con Graf, de tomar esa posta de triunfos que alguna vez lo tomó en febrero pasado. Pero hay jugadores como Roberto Cereceda, como el mismo Ramón Fernández, que tuvieron un respiro y tuvieron un empujón con la llegada de Dalcio, ya que le dio toda la confianza para de aquí a fin de temporada. Sí, otro jugador que por lo menos en estos dos partidos, el debut y el del sábado, probablemente va a arrancar titular nuevamente, es Sepúlveda. Matías Sepúlveda, que nuevamente va a tener esa posibilidad que tanto espera y que uno tiene una incertidumbre tremenda, y esto a título personal, cuando en su momento uno le tocó reportear preguntando por qué no traía otro volante y decían, vamos a confiar en Sepúlveda. Estamos al filo de la primera rueda, O'Higgins al último, y aparece Sepúlveda como una solución. ¿Qué tiene que hacer el Tucu, Andrés, ahí hoy día, o Matías, nomás, porque hay varios que les molesta que le diga el Tucu, para ganarse un puesto en esa, al menos ser una alternativa, porque probablemente ahí va a jugar Santiago Romero? Sí, eso mismo le iba a comentar, de hasta cuándo sería el Tucu titular. Recordemos que Romero sería, el Colo vendría a ser el tercer volante que le falta a O'Higgins de Rancagua. Desgraciadamente Alejandro Márquez todavía no ha podido volver, y eso también ha mermado un poco las variantes que pueda tener antes Patricio Graf, hoy Dalcio. Pero es complicado. Creo que al Tucu muchas veces se le ve mejor, creo yo, como volanteando, o se podría decir jugando libre, pero por las bandas más arriba. Creo que ahí se ha visto muchas veces con mucha más explosividad, se podría decir, tras su buena pegada recortado por derecha muchas veces, con su buena pegada de zurda. Pero no sé si, oye, es un jugador que tenga el ida y vuelta que necesita para jugar de 8, se podría decir, como un volante mixto. Entonces creo que muchas veces tampoco ha logrado encontrar su posición dentro de la cancha. Y ninguno de los técnicos tampoco lo ha logrado sacarle rendimiento. Y muchas veces sí, tiene partidos puntuales muy buenos. Y eso... La mayoría de las veces porque él mismo busca una posición dentro del terreno de juego. Creo que no es para jugar un volante mixto, creo yo. Creo que se le tiene que dar tiene que buscarse otra área dentro de la cancha, porque no es un jugador, se podría decir, que pise las dos áreas, pero un jugador de tranco, tranco largo. Entonces por eso también muchas veces se lo pone en la mitad de la cancha, un jugador alto. Pero la verdad, las cosas que hay que tratar de buscar cómo se pueda potenciar su pegada y su técnica, que eso es lo principal. La verdad que él tiene mucha técnica en ese pie izquierdo, y eso también se ha notado cuando ha tenido que... ha metido goles de tiro libre frente a la Universidad de Chile, por ejemplo. Bueno, le metió hartos goles de cabeza. Entonces, creo que hay que buscarle otra funcionalidad a Matías Sepúlveda. Lucas, el diagnóstico de Giovannoli en ese caso fue correcto, ¿no? Porque finalmente llega un volante mixto, pensando que va a mantener a Ramón Fernández con Tomás Alarcón para acompañarlo. Sí, se quedó mudo, no sé. Entre el perro que se le metía y ahora apareció Gasparín, ahora sí. ¿No? Le puso ahí. Ahora ahí sí. Gracias, Lucas. Gracias, estamos de vuelta, sí, con Lucas Torres. Sí, estábamos hablando del peinado nuevo tuyo, porque la gente está esperando todavía el teñido ahí, ahora no.
Lo quería un poco con una franja celeste, entonces nada, no. No, Lucas, te preguntábamos de alguna forma. Ahora está medio rubio, un poquito no se alcanza a notar, pero. Sí. Ojo que el agua de la Florida. Que Lucas estuvo ese peinado rubio para que la gente lo sepa, y le voy a dar un datito. Se lo copió a uno de los posibles refuerzos de O'Higgins que Daniel lo va a dar en un ratito para que sigan con nosotros. Sí, se lo anduvo copiando ahí en la cerca de la precordillera, parece. De la precordillera. Me imagino que puede ser, Daniel. Tú no eres de la precordillera, sí, pero. No, yo soy de vida. Me va a quedar para abajo. Pero volviendo a la. Te consultaba de alguna forma, tú te gusta analizar también ahí un poco bien tácticamente el tema. Que conversábamos recién de Matías Sepúlveda y al final no era tan errado el diagnóstico que hizo Giovanoli al traer a un jugador para acompañar a Ramón Fernández y Tomás Alarcón, como el caso del Colo Romero. Sí, a mi gusto trae más un reemplazo para Navarrete que para el Tucu. O sea, me imagino. Pero que es el lucha... tercero, finalmente está buscando al tercero. Claro, el tercero, pero a mi gusto el que sale es Navarrete. Me imagino que, no sé si coinciden conmigo, pero Navarrete al final no calza en el equipo. Ahora, volviendo un poco al tema que comentaba Andrés, y que lo hablé antes, pero no me escucharon nada, así que lo repito. A mi gusto, algo que también falta en el club es el trabajo con los juveniles. Y bueno, el Tuco ya no es juvenil, pero el trabajo con estos jóvenes que vienen abajo, que al final lo suben y lo tiran a los leones. Estuvo un jugador muy trabajable, tiene mucha altura, tiene mucha técnica, es también táctico, pero falta eso de parte del club, una mejora en cuanto a ello. Falta una mejora física, quizá un trabajo de masa muscular para que el jugador sea más fuerte, queda a criterio de, y los gustos que tenga él también, pero me parece que falta un acompañamiento hacia los jugadores. También pasa con Menezes, también pasa con... se me olvida el nombre de los centrales nuevos que han aparecido, se me fue el nombre, pero también Diego pasa con ellos. Diego y González. Claro, ambos. Diego y Moisés González. Que al final falta ese acompañamiento. Ahora, retomando en cuanto a lo del Colo, para mí el Tucu sigue siendo una muy buena opción en el mediocampo. Siempre que él lo quiera, siempre que sea un jugador más constante, que también ha ido más o menos en la orden de Ramón, partidos buenos, partidos malos, en el caso del Tuco quizás más destellos que partidos buenos, pero me parece que puede ser una opción más por Ramón que un 8 con recorrido, claro. Me parece que es más un 10, un volante creativo, que se puede recostar por ambos costados. Y tiene unas diagonales bien interesantes. Así que creo que por ahí iría un poco su lugar, porque claro, cuando al final lo meten, trata de buscar su espacio dentro de la cancha, se acomoda donde hay un poco de espacio y no se acomoda bien a la vuelta. Creo que por ahí podría ir, y recordar que Ramón también en muchos partidos ha sido... no ha jugado en los 90 minutos. Sí, el momento más esperado de la noche es cuando Daniel Gajardo nos va a revelar ese tercer jugador que O'Higgins de Rancagua podría sumar de cara a esta segunda rueda, que de verdad va a ser la final de la Champions cada partido, de acuerdo a los rendimientos que ha venido mostrando O'Higgins y la irregularidad también del fútbol chileno. Esa es una de las cosas que tiene hoy día también ahí O'Higgins complicado. Ahora, antes ahora de eso, Daniel, vela, a ver si es el que yo pienso. Antes de eso, Daniel, que está ahí pendiente también de lo que ocurre en algunas casas de apuestas y de que no le pongan rec todavía temprano a algunas cosas. Porque... Daniel, sorpréndenos, ¿cuál es el nombre que O'Higgins de Rancagua está visualizando ahí para traer de cara al segundo semestre? También se nos quedó sin audio, por la no. Esto está mal. Terrible. Me estaba quedando dormido por eso. Gracias. Sabotaje. A pesar que la dirigencia va a negar el contacto, bueno, como lo hizo con la Ronda en un principio, que no sabía nada de la Ronda,
Están buscando un defensa central en este momento. Se puede dar, no se puede dar, eso, pero están en carpeta. Bueno, el nombre que está buscando O'Higgins concretar, ya que termina contrato a fin de año con su préstamo en Universidad Católica, pero sigue perteneciendo a las filas de Deportes Antofagasta, es el de Tomás Astaburuaga. Tomás Astaburuaga no ha tenido un gran torneo este año, solo ha jugado 90 minutos de lo que es el, bueno, el campeonato nacional, junto con pandemia, junto con el estallido social, con todo. Ha jugado solamente 90 minutos y la NFP puede acepta que los jugadores puedan tener hasta 180 minutos en la primera rueda. Así que hasta Buruaga puede llegar a O'Higgins en calidad de préstamo desde la UC para que termine su temporada jugando, ya que no tiene mucho espacio en el equipo de Holland. Y así el Universidad Católica a fin de temporada puede hacer opción de compra para el jugador, si es que tiene un buen campeonato en lo que es O'Higgins. O sea, O'Higgins sería la vitrina de un jugador que en su momento estaba por sobre Valver Huerta, que es finalmente la sorpresa de lo que ha sido la defensa de Católica. Gran nombre, correcto, me parece. La mejor noticia que me ha dado Daniel. No, gran nombre, Daniel. Creo que lo siguen amando en el Monasterio Celeste. Sí, lo van a negar. Digo, lo van a negar. La ronda de la semana pasada también me lo negaron. No, momento, usted, pero usted con la ronda la rompió. No, es decir, usted con la ronda la rompió. Yo me tuve que pelear con medio mundo, con todo Chile, pero usted con la ronda la rompió. No me cuesta mucho tampoco, así que no hay problema. De mecha fácil, es un nombre, Alex. Ojo, es un nombre que está en carpeta, no quiere decir que lo van a traer, que ya está firmado, nada. Es un nombre que está en carpeta, que es el gusto de Dalcio. Jora no lo tiene en su equipo. Solo juega 90 minutos en total, hasta 180 minutos. Y ni siquiera ha aparecido en la última nómina. Tuvo la nómina de un cuarto del último partido contra Unión Española, parece. Sí, pero a Sudamericana no, me parece que no lo llevó. Y también jugó. Perdón, a Libertadores. Corre. Disculpa. Jugó solamente con Everton. 2-2. Donde Católica no se ve muy bien, pero ese fue el partido donde jugaron todos los alternativos de Católica, entonces es el único. Y es una lista larga que tiene Católica, y lo hablamos también durante la semana, donde O'Higgins ahí tenía que echar el ojo, y creo que un gran jugador podría resolverle muchos problemas hoy a Dalcio en defensa, la verdad, porque ninguno de los defensas que tiene es titular indiscutible. No, y no solo en defensa, porque si se llegan a firmar un par de defensores, a lo mejor él puede ser un volante central perfectamente. Jugó y si mucho tiempo también así en... es un jugador joven formado en Unión Española en su momento, que terminó regalando en Antofagasta, con selecciones menores también en su momento. Así que me parece que es un gran nombre. Le vamos a seguir la pista, obviamente, ahí, Daniel, y el crédito siempre... Para usted por algo es el número uno y se llevó el cóndor el año pasado. A algunos les pica, pero es la cosa de así, no se preocupen. Nosotros lo vamos a seguir respaldando. Hasta Buruaga en primera instancia se perdió partido desde retorno hasta Audax Italiano. Tuvo un desgarro en un isquiotibial y no fue opción por 4 partidos. El partido contra Everton, como decía Andrés, presentó equipo alternativo, pero la defensa católica estuvo muy mal. Eso sí, pero Daniel, para agregar un dato a la gente, jugó la Copa Libertadores sí con Católica. Jugó 163 minutos en 4 partidos citados, o sea, 4 partidos que estuvo en el banco, 2 desde el inicio. Fueron los 2 partidos que vio minutos. Y hoy, por ejemplo, estuvo en el banco allá en Paraguay. Sí, tengo la duda si alineó con Curicó el partido suspendido, el que a Católica le quedan 45, 35 minutos, porque hubo ahí la locura de Holland cuando puso 6 delanteros, pero tengo la duda si participó ese día. Los partidos en Copa Libertadores fueron las 2 derrotas de Universidad Católica. Primero fue contra Internacional de Porto Alegre en Brasil, y la otra derrota fue con Inter 1-2. En San Carlos Guindo, pero fueron los 2 partidos antes de pandemia. Antes pandemia tuvo minutos con los cruzados, post pandemia no ha tenido, así que por eso sería una opción de recaer en O'Higgins de Rancagua, como muy bien lo dice nuestro periodista, gran periodista del Cabo de Provincia, Daniel Gajardo.
que ha aparecido en varios medios también. Ojo, Católica lo puede ocupar, como dice Alex, en los partidos que le faltan a Católica, y así sumar los 180 minutos y no poder llegar a fines. Es una opción. No vamos a descartar todas las opciones, pero O'Higgins le gusta el nombre a Tuluaga, y si no llega esta temporada, le podría llegar hasta la próxima. Es muy probable también que lo ocupe este fin de semana con Serena, porque Católica está jugando, si es que no ha terminado ya, me parece que tiene que haber terminado el partido por Sudamericana. Así que es probable que también que el domingo salga con equipo B. Ahora, de contar con él, también suma harto. Gana mucho, es un buen nombre en general. Altura, rapidez, agilidad. Y un jugador con harto carácter, que es lo que ha faltado un poco también en el cuadro celeste. Bueno, muchachos, con otro golpe de Daniel Gajardo, cerramos esta nueva edición de Capo de Provincia en Casa, Capos en Casa. Gracias, Daniel, gracias, Andrés, gracias, Lucas, y gracias a la gente. Nos volvemos a encontrar en otra edición de Capos en Casa. Esto es capodeprovincia.cl.